Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal. En este vídeo, amigos y amigas, os traigo la segunda parte de comprando toda la tienda de este gran juego. No sé si se lo dije en el primer vídeo que hice de este estilo, pero la verdad, pienso de verdad que las skins de este juego están muy, pero que muy lejos de ser iguales a las que tenemos a día de hoy en el 6. Creo que son muchísimo mejores, la verdad. Y sinceramente, aunque no apoyasteis mucho el primer vídeo, las cosas como son, me hace mucha ilusión. Ubisoft me dio bastante, bastantes créditos para hacer este tipo de cosas. Y aquí lo tenéis en el canal. Si queréis otro vídeo más, como tenemos créditos de sobra para comprar todo lo que queramos, apoyar este vídeo con un fuerte me gusta. Que vea yo el apoyo en los comentarios, en las suscripciones en el canal, en los likes. Para que yo realmente vea y diga: Vale, vamos a hacer una tercera parte. Que por mí, perfecto, la verdad. Pero bueno, vamos a ir directamente a la tienda, amigos y amigas. La verdad, que las skins que han puesto, porque. La tienda va renovándose y tal Las skins que han puesto están bastante, bastante guapas sin, Sinceramente, no voy a comprarlo todo Voy a comprar lo que a mí más me guste, ¿vale? También voy a dar mi opinión y todo eso Pero bueno, empezamos en este caso por una skin que me voy a comprar del tirón En este caso para Pulchi Que la verdad que está bastante, bastante guapa Quiero decir, es una completa locura Fijaos en esto, la verdad Es una completa locura Está muy, pero que muy guapa Y sobre todo la cabeza sin modo cibor La verdad que está muy, pero que muy guapo Biónico Está muy chulo, la verdad. Vamos a ver esta también para Capitao, que me ha llevado muchísimo la atención. Porque, sinceramente, me parece una pasada sin curtir. Wow, eh! Qué guapas están las skins de este juego. De verdad, lo digo, eh. Qué guapas están, de verdad. ¿eh? No tiene ningún tipo de sentido lo guapas que están. Y aquí lo tenéis, eh. Abajo en los comentarios, gente, quiero que me digáis cuáles son las skins que más os gustan de esta tienda. Porque, sí, a lo mejor dentro de una semana o cuando estéis viendo este vídeo hay una nueva tienda. Así que quiero que en este vídeo me digáis. Es palo, oye, de tu tienda me gusta Más esta skin que la otra ¿Por qué? Porque aparte la tienda no es igual Para todo el mundo, sino que cambia bastante Así que sinceramente hay bastante, bastante Cosas bastante, bastante guapas, también tendríamos Aquí las skins estas de las Armas, que esta pues lleva ya bastante Bastante tiempo y no me la han quitado, no sé por qué Y eso que es una bazocia, y luego tendríamos Esta, que esta sí que me interesa Un poquito más, ¿vale? Así que bueno Antes de comprar y antes de enseñar Todo, quiero enseñaros mis nuevas Adquisiciones que he hecho sin grabar Absolutamente nada, las vi y dije, tío, como mañana no estén, me las tengo que pillar ya, porque sinceramente es he una completa locura. Como primera skin, te tenemos en este caso la skin de lava paradox que es una pasada, sinceramente me, la, me parece de las mejores que hay en el juego. Luego tendríamos esta segunda adquisición que hice para Ela, tengo ya dos uniformes enteros para Ela, me la tuve que comprar, está súper chula. También tengo la skin para el arma de este bundle, está súper guapo. Para Pulse, no tengo nada, así que tocará meterla algo. Para Libby tampoco, para Finca sí que le compré la skin esta del dragón, que es una tremenda barbaridad, sinceramente. Para Ivana, creo que no tengo nada, exactamente. Creo que tengo un bundle normalito, para Leon tampoco. Es leche nada. Vigil, le compré esto que parece un montón a los Power Rangers, la verdad, súper hortera, pero me gusta, sinceramente, muy colorido. Me gusta ir llamando la atención, gente. Para Ico no tengo nada, para Jagger sí tenemos algo que lo compré sin querer en el anterior vídeo, lo tenéis por ahí, en la primera parte. Y también en este caso, Rook que también lo compramos en la primera parte, más su skin de arma, Fuce, una adquisición que hice fuera de cámaras, que la verdad que está bastante, bastante chulo. Le quería poner algo porque era un personaje que había liberado a nivel 10. Este uniforme para Tachanka, que es una completa barbaridad, que en el momento que lo vi, lo tuve que comprar. La skin de oso para Tachanka es una completa barbaridad, me encanta, sinceramente. Para Capitán no tengo absolutamente nada, para Gridlock tampoco, y para Nomad, pues también, pues bueno, le compré algo. Bastante, bastante interesante que está súper guay y súper chulo, ¿no? Eh, así que nada, directamente una vez haber enseñado todo esto, amigos y amigas, yo creo que vamos a comprar del dinero en esto. Venga, confirmar compra. Eso, a ver, este uniforme es una barbaridad. Quiero decir, este uniforme es la polla, ¿vale? Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. Ya lo hemos comprado, creo que eran 900 créditos. Ahora vemos, pues cuánto cuesta el bundle exactamente. Eh, aquí lo tendríamos, Biónico, A ver, el uniforme no es mmm, para nada del otro mundo, pero sinceramente, la cabeza es una completa barbaridad, ¿vale? Es una completa barbaridad y sinceramente le queda perfecto. Y aparte, le vamos a poner una skin que quede bastante, bastante guay, como puede ser un azul. ¡Uy! Oh, un azul como esta le queda tremendo, mira, mira, mira Le queda tremendo, la verdad, le queda Bastante, bastante guay, bueno, sigamos En este caso, uy, mira, me he puesto una nueva Cabeza, uy, uy, uy <laughs> Pero ese bundle, bro Hostia, para smoke, eh! Yo para smoke no tengo nada, eh Bueno, lo dejamos ahí apartado No pasa nada, hemos comprado Un bundle, así que ahora yo creo que toca Comprar lo que es un poquito de skins Para las armas, está súper chula, no es Animada, no es nada del otro estilo también os digo, skins animadas En Revolution Extraction, de momento no hay De momento, veremos a ver si en un futuro meten Pero yo creo que esta va a caer Y además de verdad, vale, va a caer y además de verdad Me gusta así como pantera pero rojo Y negro, me encanta, la verdad, con esos tonos Blancos, mira, nos ponen nuevas skins Esta es un poco meh, no me la voy a Comprar ni de coña, la verdad, vamos a ver Cuánto cuesta el bundle que nos hemos pillado 900 créditos, te cuesta Pues, eh, aproximadamente Un bundle 10 euros, 10, no Menos, menos, un bundle te cuesta aproximadamente 7, 8, incluso 6 euros, ¿eh? 6 dólares. Oye, está bastante, bastante interesante, ¿eh? 6 pavos, 7, 8 pavos, está muy bien, un bundle entero para Pulse. Oye, ¿te querés dar el capricho comprarte un uniforme entero, un bundle entero para tu personaje men Tío, son 8 pavos, son 7 euros. Está muy bien, la verdad. Está bastante, bastante bien. También tenemos esta para capitán. Yo, para capitán, no tengo absolutamente nada y creo que esta va a caer. Vale, así que vamos a comprar el bundle este. El bundle este está súper barato. Este bundle está por 5 euros y es una completa barbaridad. Vamos a comprarlo también. Va, me gusta este bundle. Sinceramente, está bastante, bastante guapo. Y se lo vamos a equipar ya el tirón, ¿por qué no? <laughs> es una completa locura este bundle. Este bundle, no, este bundle, la verdad. Está bastante, bastante chulo. Y aquí lo tendríamos, ¿eh? Qué bien queda, ¿eh? Dios. <laughs> Con las trenzas y todo para... ¡Ay, qué guapo, ¿eh? No le había visto el pelo. Qué guapo, qué bien le queda, tío. Qué guapo, tío. Vamos a ponerle una skin para, para la ametralladora, tío. Que me da cosa verlas en skin. De hecho, vamos a ver esta que hemos, que hemos comprado, ¿vale? Vamos a ver la que hemos comprado, Roja. Que la verdad que está bastante, bastante guapa. Aquí nos lo marca, como que es de la tienda, ¿vale? Para encontrar las skins. Pues... Con menos dificultad. Aquí lo tendríamos. A ver cómo se ve. Uy, mira cómo se ve, tío. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy guapa la skin, tío. Mola mucho, la verdad. También te tiramos, hemos comprado la de Pulche. Y yo creo que, gente, amigos, amigas, llevamos 7 eh, minutos de vídeo. Yo creo que para finiquitar el vídeo hay que comprar la de Smoke. Yo creo que la de Smoke, amigos y amigas, no puede faltar. Esta que nos ha salido aquí por la cara es increíble. Y yo creo que con la combinación... Que vamos a hacer con esta skin y con la skin que hemos comprado para todas las armas de manera universal. Yo creo que es increíble. Vamos a comprarlo. <laughs> vamos a comprarlo. Nos quedamos con 12.000 créditos. ¿eh? No vamos a gastar más. Lo siento. No quiero gastar más de momento. Ya los gastaremos en su momento. Hostia, qué guapa está esta, ¿no? Ya los gastaremos en un futuro. No os preocupéis. Si veo que apoyáis este vídeo, haré más partes. No os rayéis. Todos los días ya sabéis que. Bueno, todos los días no. Creo que. No sé si son, no sé si son todos los días. Pero hay eh, ciertos momentos donde la tienda cambia. Así que aquí tendríamos en este caso. ¡Wow! ¡Qué bien queda, amigos y amigas! Si queda bien con la skin esta roja default, pues fijaos. La nueva que he comprado, ¿eh? ¿Cómo te... ¡Wow! ¿Cómo va a quedar? Mi... Fijaos esto, mirar cómo queda este uniforme, amigos y amigas. ¡Qué completa barbaridad! Qué completa barbaridad. Le voy a hacer captura. Bueno, esto es increíble, gente. Quiero que abajo en los comentarios me digáis cuál es la skin que más os ha gustado de las que hemos comprado. Le hemos comprado este uniforme, este bundle de eh, robot a Pulse. Le hemos comprado también este uniforme bastante interesante con este pelo bastante guapo a Capitao. También le hemos comprado el uniforme este bastante chulo a Smoke y hemos comprado la skin. Universal para todas las armas rojas y modo pantera, que la verdad que a este eh, uniforme le queda bastante, bastante guay. Así que gente, espero que os haya molado este vídeo. Dejad un fuerte me gusta, una, una buena suscripción que es completamente gratis y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Adiós, adiós.